Bueno, lo que vamos a ver ahora es una serie de exposiciones de alumnos de la licenciatura en Turismo, alumnas mejor dicho, donde van a analizar cada una de ellas un monumento funerario aquí en el cementerio de la Recoleta, y lo que quiero aclarar para los que no vean este listado de reproducción, que son alumnas que hace tres meses no tenían la menor idea de lo que es historia del arte, de manera que tres meses después de haber cursado esta asignatura, nos van a instruir y nos van a analizar detalladamente media docena de monumentos acá en la Recoleta. Eh, la otra cuestión que quiero aclarar es que los cementerios públicos son eh, un recurso turístico muy importante a nivel mundial, de manera tal que para los licenciados en turismo que hemos tenido en nuestro curso, eh, fue, me parece, importante hacerles descubrir este espacio que en todas las ciudades de cierta importancia... Eh, existe, que es el cementerio público, donde hay un elenco de monumentos de distintos estilos, donde también podemos observar la historia urbana de la ciudad, la historia de sus personajes ilustres y también analizar aspectos que tienen que ver con artistas que participaron de origen francés, italiano y argentino. De manera tal que espero que les sirva este listado de reproducción para conocer un poco más el cementerio de la Recoleta a través de nuestros alumnos de primer año de la licenciatura en Turismo.